Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta hermosa puntilla de florecitas. Espero que les guste y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos. El material es hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho dos veces. Dejamos un espacio aproximado de 1,5 centímetros. Saco 2 y cierro. Enseguida voy a trabajar lo siguiente. Hacemos un medio punto. Y ya que tenemos este medio punto, vamos a jalar nuestra hebra el tamaño aproximado de 3 cadenas. Ahora vamos a trabajar nuevamente lo siguiente, como si fuéramos a trabajar un medio punto, pero cuidando que esta hebra no se nos regrese. Jalamos. Con nuestro dedo índice apretamos para que no se nos regrese. Nuevamente trabajamos lo mismo. Tengo 3. Cuatro. Cinco. 6 7 8 9 y 10. Ya que tenemos estas 10 hebras, tomamos lazada, pasamos a través de todas y medio punto. De esta forma. Enseguida voy a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Medio punto aquí mismo donde cerramos todas las hebras. De esta forma. Ahora bajamos con 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Dejamos el mismo espacio que dejamos en esta parte. 1,5 centímetros. De esta forma. Nuevamente volvemos a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Cargo mi gancho dos veces. Dejamos la misma cantidad de espacio de separación. Ya que tenemos este macizo, nuevamente trabajamos nuestro primer medio punto. Jalamos la hebra. Y volvemos a trabajar esto mismo. 10 hebras. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomamos lazada y pasamos a través de todas las hebras. Medio punto. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4.
medio punto aquí donde cerramos todas las hebras. Nuevamente 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, medio punto a la tela dejando un centímetro y medio. Y nuevamente volvemos a repetir lo mismo. 4 cadenas, nuestro macizo. Medio punto, jalamos nuestra primera hebra y nuevamente trabajamos un total de 10 hebras. Ya que tenemos las 10 hebras, nuevamente pasamos a través de todas, cerramos, 4 cadenas, medio punto, 4 cadenas para bajar, medio punto, y es así como vamos a trabajar la primera vuelta. Una vez que ya completamos toda esta vuelta, para trabajar en la esquina, como pueden darse cuenta, en esta parte no dejé ningún espacio de separación. Entonces de esta forma trabajamos la esquina. Ahora para cerrar, aquí ya tengo las 4 cadenas. Voy a trabajar las 4 que son para bajar y medio punto donde iniciamos. Cortamos. Ahora con otro color nos vamos a ubicar en este piquito de 4 cadenas. Ya que estemos en esta parte, voy a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a trabajar lo siguiente. Pasamos por abajo de las cadenas. Tomamos lazada. Nuevamente tomamos lazada, pasamos a través de la que ya teníamos, jalamos un poco, nuevamente, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ya que tenemos estas 16, tomamos lazada, pasamos a través de las 16 y hacemos medio punto en estas 4 cadenas en color verde. De esta forma, nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, volvemos a trabajar nuevamente lo mismo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 16. Nuevamente pasamos a través de las 16 y medio punto en las cuatro cadenas en color verde. Nuevamente volvemos a trabajar las 6 cadenas. Trabajamos nuevamente lo mismo, 16 lazadas. Pasamos a través de las 16 y medio punto nuevamente en las cadenas en color verde. Apretamos una cadena más, apretamos y cortamos. Y de esta forma volvemos a trabajar nuevamente en el siguiente motivo. Las 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente volvemos a trabajar lo mismo. Una vez que ya tengamos las lazadas, pasamos a través de todas, medio punto, nuevamente las 6 cadenas y de esta misma forma vamos a completar en cada uno de estos motivos en color verde. Una vez que ya hemos completado nuestra puntilla, vamos a esconder estas hebras restantes entre el mismo tejido. Giramos con ayuda de nuestro gancho. Escondemos estas hebras y cortamos. De esta forma escondemos en todos los motivos. Una vez que ya escondimos las hebras, para un mejor resultado les recomiendo planchar por la parte de atrás. Aquí les comparto el resultado final una vez que he planchado mi puntilla. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Las espero en el siguiente video.